Hola amigos del canal de la ucr les saluda monserrat cordero periodista del semanario universidad en nuestra edición impresa de esta semana les traemos varios paquetes informativos sobre política cultura y deportes de Costa Rica y el mundo en portada un informe especial sobre la crisis en el régimen de pensiones de la caja costarricense de seguro social nos revela de quién es la culpa en una entrevista con Universidad, el ex superintendente de pensiones Edgar Robles asegura que estudios amañados evitaron acciones pertinentes para pensiones del IBM. Además, revelamos en exclusiva que un convenio con el Banco Central de Costa Rica espera firma del ministro del MOB para activar sistema de cobro electrónico en transporte público, que en 2016 provocó la salida del entonces viceministro Sebastián Urbina. Ahora se incluyen buses y trenes. En Cultura les presentamos un reportaje sobre la obra teatral La máquina de abrazar del español José Sánchez Sinesterra, que se presentará en Gráfica Génesis el próximo 27 de enero. En Universitarias estrenamos una nueva sección, Conversaciones en el Campus. En esta ocasión entrevistamos a la decana de Bellas Artes, María Clara Vargas, quien asegura que el arte contribuye a la crítica y a la reflexión de la sociedad. Les recordamos que pueden conseguir nuestra edición impresa en cadenas de supermercados Walmart, Bindi y Librería Internacional, entre otros puntos. Y que también pueden ingresar a nuestro sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hasta la próxima.